Peñíscola Inexpugnable es un libro que abarca 4 siglos de historia de Peñíscola. A través de este tiempo se estudia el gran impacto que tuvo sobre una pequeña población valenciana como Peñíscola, los conflictos militares que afectaron al Mediterráneo occidental desde el siglo XVI hasta el siglo XIX y que la convirtieron, según señaló un gran general de Napoleón, el mariscal Suchet, en una fortaleza difícilmente atacable según los métodos convencionales de asedio. La principal aportación del libro reside en que por primera vez se presenta un estudio de 26 proyectos de ingeniería militar, desde el que presentó el artillero Pedro de Alvarado en 1528 hasta los proyectos últimos de la Primera República Española, pasando por supuesto por el colosal proyecto del virrey Vespasiano Gonzaga Colonna y también, por ejemplo, el gran proyecto de Antonio de Montagu en el siglo XVIII. Como autor de este proyecto, te invito a que contribuyas a que prosigan las investigaciones sobre esta maravillosa fortaleza renacentista de Peñíscola. Para ello, entra en bercami.com. Muchas gracias por tu tiempo.